donde los pastores Salvador y Kenia Sabino. Hola, mis amados hermanos y amigos. Qué bendición tan grande una vez más de estar con ustedes. Qué bueno es el Señor, Pastora Kenia. Aquí está la mujer más linda del mundo. Gracias, mi amor. Y bendecimos a toda la audiencia de Radio Visión Cristiana. Y sí, es un gran gozo estar con ustedes una vez más y compartir esta palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Sí, en el día de hoy queremos enseñar, predicar, compartir dos enseñanzas. Hoy será la primera y luego entonces en el programa que viene será la segunda. Y queremos hablar de Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11. Sí, y el tema de esta enseñanza es ponte en el Espíritu. Y yo creo que en este tiempo, mire, esa palabra nos viene, como dice un proverbio, como anillo al dedo, porque necesitamos estar en el Espíritu. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, los versículos 10 y 11, de la siguiente manera. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, oh, yes, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Sí, apunta en el Espíritu, para que disiernas las señales de la verdadera iglesia de Jesucristo en todos los tiempos. Pastora Kenia, vamos a hablar en este mensaje de siete señales de la iglesia de la ciudad de Éfeso, uh-huh, que tienen que ver con nosotros en este día. Y hoy vamos a tratar de cuatro de esas señales y luego en el próximo programa tratamos las últimas tres de estas siete señales. Primeramente, lo que es en verdad la plataforma, el fundamento de la iglesia de Jesucristo es Jesucristo mismo. Por esto la enseñanza de la revelación de Jesucristo es nuestra primera señal. Así es, y por eso aprendemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, en el versículo 19, dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Es decir, que aunque el apóstol Pablo tenía la responsabilidad o la encomienda de predicar a los gentiles, no significaba que también él no le predicara a los judíos, porque vemos aquí, bueno, dice que entraba a la sinagoga, sí, y dice que discutía con ellos, es decir, los temas teológicos, pero vemos la misión que él tenía. Sí, indiscutiblemente el apóstol Pablo llega allí a unos judíos receptibles, ellos son receptibles, uh-huh, y aún le pide que se queden allí. El problema es cuando él continúa predicando que Jesucristo es el Mesías, porque entonces lo que dicen es, un momento, ese no es más grande que Moisés, por lo tanto no puede ser el Mesías. Él fue un buen maestro para ustedes, pero enseñó hasta herejías, decían algunos judíos. Él no es el Cristo, porque aparte de esto no tiene la señal de que él nació en la línea del sacerdocio y se esperaba que el Mesías fuera rey, pero también sacerdote. La cosa aquí es que Pablo llega a Éfeso y recordamos nosotros cuando llegamos a esa gran ciudad por primera vez. Sí, fue una experiencia muy hermosa. Una ciudad realmente en ese tiempo
como Spolitan tenía allí un gran esplendor. Uno podía sentir la gloria que esa ciudad tuvo cuando estuvimos en el anfiteatro y la biblioteca que ellos tenían. Verdaderamente podemos ver que fue una ciudad que en su tiempo marcó toda esa área, ese territorio. Bueno, se puede decir que era una megápolis. Una megápolis. Y déjeme decirle, cuando entramos a aquella ciudad, por esas puertas, el guía nos dijo, mire, más o menos de este lado fue donde el apóstol Pablo habló a esos 12 hombres, a quienes él les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pastora Kenia, en verdad, yo sé que habemos muchos líderes, mucho más líderes que en los tiempos del apóstol Pablo. Pero yo diría que aunque tenemos sus escritos, qué lindo fuera tener a Pablo en estos tiempos. Y el Pablo somos nosotros, naturalmente. Pero Pablo era único, creo que inimitable. Porque Pablo llega allí y, como decimos en inglés, he's about his business. Empieza a predicar a Jesucristo. Y cuando él empieza a enseñar sobre este Mesías, aquí vemos la segunda señal, que es la predicación. O sea, si hacemos una distinción entre la enseñanza y la predicación, no es la esencia, sino en verdad el estilo. Cuando se viene a la enseñanza, es didasco, detalladamente. Puede ser un laleo, un diálogo, y es bonito. En un cuarto, naturalmente, entran personas, se sientan tranquilamente. Mientras que la predicación ya es un poco más revolucionaria en su estilo, especialmente el estilo de Jesucristo, que cuando predicaba, predicaba como un heraldo. Lo hacía también Juan el Bautista. Y ahora, en Hechos 18, 24 y 25, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Sí, y aquí también aprendemos tanto porque vemos que este Apolos, ¿verdad? Y era tremendo también profeta. Y vemos, dice, que llega a Éfeso para también añadir a lo que ya también Pablo estaba ahí. Porque dice, esta segunda señal, la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y vemos que indiscutiblemente el apóstol Pablo tenía esta pasión de donde quiera que él llegaba, poder predicar la palabra de Dios, poder traer esa impartición de lo que era la palabra de Dios. Él vivía eso, esa era la pasión de él. Él tenía eso en su corazón. Y luego vemos que también él transmite esto a sus discípulos, a un Timoteo, a un Sila. Por eso le dice a Timoteo, te insto que predique a tiempo y fuera de tiempo. Hice énfasis donde dice, aunque solamente conocí el bautismo de Juan, porque esto ocurre también el día de hoy, de personas fervorosas que hablan con un espíritu fuerte, que hablan diligentemente, hasta hablan con un mayor conocimiento, pero muchas veces carecen de esa llenura del Espíritu de Dios, o sea, solamente conocen el Espíritu Santo hasta el nivel de Juan el Bautista, que decía que por ahí viene. Pero en verdad ya vino y debemos de aprovechar al Espíritu de Dios. Debemos de tener esa coinonía, debemos de tener esa relación con el Espíritu Santo, de manera que sea Él quien predique a través de nosotros, que sea Él quien cause milagros a través de nosotros. Y esta es la tercera señal, que es recibimiento, el recibimiento del bautismo con el Espíritu Santo y fuego de parte de Jesucristo, porque Jesucristo es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego, como decía el mismo Juan el Bautista. Él mismo bautizaba diciendo, yo bautizo con agua, mas después de mí vendrá otro
que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y por esta razón, cuando entra Pablo a Éfeso, que ve a estos muchachos adorando, bendiciendo a Dios, me imagino que Pablo se impresionó, pero él se queda escuchando y discierne, aquí falta el Espíritu de Dios. Pero déjame preguntarles. Sí, y vemos que aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 19, empezando en el primer versículo, dice: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿y en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. O sea que ellos, es posible que si estaban reunidos allí, Pablo tomó interés, estaban orando, estaban hablando de Jesús, pero ahora ellos hablan en lenguas, que es un mensaje que se ha ausentado últimamente de los púlpitos por el conocimiento y por los estudiosos de este tiempo que se han levantado y han dicho: un segundo, la única evidencia no puede ser el hablar en lenguas, porque hay gente que habla en lenguas que hasta ha hecho daño. Pero no podemos negar que aquí ellos hablaron en lenguas. O sea, es, hermanos, las lenguas del Espíritu nos hacen falta. Claro está, yo no voy a venir a Radio Visión Cristiana a empezar a hablar en otras lenguas sin interpretar, porque esto es público. Pero, hermanos, hay que hablar en lenguas. Amén. Hermanos, hay que levantarse en el nombre de Jesús. Yo siempre tengo que ir a ese pasado. Y yo recuerdo cuando yo era un perdido, a mí no me importaba nada de estas cosas, pero un día que fui a la iglesia, una hermana empezó a hablar en otras lenguas y yo dije: por eso es que yo no vengo a ninguna iglesia, mire esa loca. Así mismo dije: mire esa loca como está ahí, ahora me dicen a mí loco. Y voy a añadir algo, pastora Kenia. Esta evidencia de hablar en lenguas, no sé si es la única evidencia, pero es evidencia, porque aquí dice que Pablo le puso las manos. Y ellos hablaron en lenguas y profetizaban, dos cosas que no estaban haciendo antes en el evangelio natural que estaban predicando. Amén. Amén. Aquí algo está sucediendo. Y Pablo les preguntó por algo. Pablo preguntó porque faltaba algún tipo de ingrediente. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, hermanos, esta tercera señal tiene que estar en la iglesia en el día de hoy. Amén, así es. La iglesia donde tú vas, la iglesia donde tú te congregas, la iglesia donde tú alabas, esa iglesia necesita el Espíritu Santo, necesita el fuego de Dios. Yo no estoy diciendo ahora que nosotros somos los únicos que hablamos en lenguas ni que tenemos el Espíritu de Dios, ni oramos con fuego de ninguna manera. Y aparte de esto, si una persona es pasiva y viene el Espíritu de Dios y se derrama sobre su vida, es posible que siga pasiva porque esa es su personalidad. Amén. Pero debemos de admitir que falta la señal del Espíritu Santo en la iglesia saludable en el día de hoy. Yo no sé de qué manera se manifestará el Espíritu de Dios en tu vida, pero tiene que haber Espíritu Santo y fuego en tu vida. Esta es la tercera señal. Sí, y es tan importante entender esto, y no solamente entenderlo, pero vivirlo. Es tan importante en este tiempo. Fíjate que si en ese tiempo era importante
y era necesario en ese tiempo del apóstol Pablo, aún de este profeta Apolos, como se menciona aquí en este capítulo, que Pablo pudo discernir que aunque ellos estaban en búsqueda de esa verdad y estaban en búsqueda de servir al Dios vivo, hacía falta este ingrediente tan importante, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu Santo. Imaginémonos en este tiempo, en que la iglesia está enfrentando desafíos, en que estamos nosotros experimentando cambios, en que vemos que aún en una nación como esta vemos disturbios en las calles, en otros estados, violencia, vemos lo que se está viviendo. Más que nunca, la iglesia de Jesucristo necesita estar llena de ese fuego, de ese poder del Espíritu Santo para nosotros poder contrarrestar estos dardos del maligno, los dardos del enemigo. Así que, hermano, por eso este tema, ponte en el Espíritu, porque cuando estamos en el Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos ministra, esos dones en nuestras vidas se activan, esos dones, el don de revelación, porque nos revelan algo que es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, que podemos discernir qué es lo que está pasando. Entonces nosotros podemos ser de una gran bendición para nuestra casa, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, y donde estemos, seremos esos faros de luces en medio de la tiniebla. Este es el tiempo, amado hermano, esta es la hora en que la iglesia del Señor se levante en el Espíritu, discerniendo lo que está aconteciendo, porque sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero también estamos viviendo tiempos proféticos y de una promesa grandiosa, que es la venida de nuestro Señor. Es una señal gloriosa. Amén. Sea el recibimiento del bautismo en el Espíritu Santo, porque el que bautiza se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así cuando es. Juan el Bautista habló claro y dijo: después de mí vendrá uno, yo los bautizo a ustedes en agua, pero después de mí vendrá uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y por esa razón, esta señal es tan importante. Y gracias, Pastora Kenia, porque esos dones de sanidad que vemos que nuestro gran evangelista histórico, Gille Ávila, lo cargaba, ese don de esa palabra de ciencia, ese don de esa palabra. Bueno, hay un profeta glorioso, Israel de Jesús, que en verdad yo he andado con él en gran parte del mundo. Y déjame decirte, lo vi en una ocasión en Chicago declarar cosas que yo dije: bueno, este hombre tiene el Espíritu Santo, porque declaraba algunas verdades que la gente se quedaba con la boca abierta. Y era el don de la palabra de ciencia. El Señor les revelaba en ese momento. Y estos dones son necesarios para la salud del cuerpo de Cristo. Claro está que podemos aquí hablar una serie sobre los abusos de los dones, porque para esto tenemos gente madura en la iglesia, como vemos en esta misma serie de dos diferentes mensajes, donde Pablo luego viene con una quinta señal, en realidad, de la iglesia de Éfeso. Y esa gente, en realidad, los líderes se levantan con madurez. Pero ahora estamos hablando de la necesidad del Espíritu de Dios en la iglesia de Jesucristo. Así es. Así es. Bueno, y hay otra cuarta señal. Y esa cuarta señal es oración por sanidades, liberaciones y milagros. Amén. Y dice en el libro de los Hechos, que estamos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 18 y 19, pero en el 19, empezando en el versículo 10, dice así: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esto es algo grande, Pastora Kenny, esta señal. Ahora vemos sanidades, ¿verdad? Parte de los dones, liberaciones y milagros.
O sea, cuando aquí dice que los griegos y judíos vieron esto, que Pablo portaba estos dones, esto fue algo muy grande. Y esa iglesia de Éfeso, esa iglesia histórica, es una iglesia que crece basada en estos dones. Claro, está que en su último periodo de tiempo, apocalípticamente hablando, en el libro de Apocalipsis, vemos entonces, y esto lo vamos a ver en la próxima enseñanza, de cómo aún ellos pierden ese primer amor. De esto es que se habla. Se habían ido los dones, las sanidades. Hermanos, sinceramente hablando, nosotros los predicadores tenemos que pararnos en nuestros altares y orar. El que sana no es el predicador, es nuestro Señor y Salvador. Amén. Jesucristo. Así ¿Y qué es. Si usted se equivoca sanando a alguien y la persona no se sana? No todo el mundo se sanó, aun cuando Cristo oró. Y hay personas que Cristo oró, como el ciego de Bethsaida, que tuvo que ministrarle dos veces. Nosotros aquí estamos hablando de usted practicar los dones y permitir que el Dios de los cielos se manifieste como Él quiere. Y mira esta señal de liberación en los versículos 16 y 17, ahí mismo del libro de los Hechos 19, dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Esto es algo tremendo de cómo los hijos de Seba, los hijos del pastor, los hijos del sacerdote, pero ellos, los muchachos, se estaban tratando. Ahora lo estaban haciendo sin el Espíritu de Dios. Exactamente. Lo estaban haciendo por sus propias fuerzas y tal vez lo estaban haciendo para que dijeran o fueran famosos. Pero aquí el enemigo le enseñó algo. Sí, le cayó encima. Ellos no tenían el poder. La primera vez, Kenia, que yo leí estos versículos, yo me tiré en el suelo a carcajadas. Recuerda, yo estaba en una prisión y yo no sabía ni mucha Biblia. Y cuando leí esto, empecé a rodar por el piso riéndome de cómo estos muchachos salen corriendo de esta manera. Pero aquí vemos, en el aspecto serio de las Sagradas Escrituras, que aún los delantales, los paños del cuerpo de Pablo eran llevados a los enfermos y ellos sanaban. Esto es grande. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Esta cuarta señal es muy bonita. Y en conclusión, quisiéramos repasar primeramente, Juan estaba en el Espíritu. Y por eso estamos diciendo hoy, ponte en el Espíritu. Sí, ponte en el Espíritu para que disiernas las señales de la verdadera iglesia de Jesucristo en este tiempo y en cualquier tiempo, en todas las temporadas. Estas señales tienen que estar, estas señales son los pilares de la iglesia. Y estamos hablando de siete señales y en esta primera enseñanza estamos tocando las primeras cuatro. La primera señal es enseñanza de la revelación de Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. La Biblia dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, y la segunda es la predicación del evangelio de Jesucristo. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. Predicación. Amén. Del evangelio de Jesucristo. Donde quiera, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sí. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, tenemos que predicar a Jesucristo. La tercera señal, pastora Kenia. El recibimiento del bautismo con el Espíritu Santo y fuego de parte de Jesucristo. Y hablamos enfáticamente de esa parte, la importancia de nosotros, ¿verdad? Tener ese bautismo con el Espíritu Santo, porque nos llena, nos apasiona, es ese fuego en nuestras vidas que nos ayuda a continuar hacia adelante.
Qué bien, entonces cuando se viene al Espíritu de Dios, hermanos, nosotros solamente podemos servirle al Señor por el Espíritu Santo. Eso es así. Y podemos dar gracias en esta hora. Y cuarta y final señal. Es la oración por sanidades, liberaciones y milagros. Y vimos aquí cómo el Señor en ese tiempo usaba, bueno, a Pablo, a los discípulos, con señales extraordinarias. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Sí, pastora Kenia, en el mensaje que viene tocaremos las señales de la adoración del único Dios verdadero. Amén. Según la revelación de Jesucristo. A número 6, el establecimiento de un liderazgo responsable en la casa de Dios que honre a nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, la séptima sería el adoctrinamiento radical de la revelación de la supremacía del Señor Jesucristo. Amén. O sea, del Señorío de Jesucristo. Qué Amén. Bueno, ¿por qué no oramos por nuestros hermanos? Y ya ustedes saben, tomen notas. Si necesitan el bosquejo, lo piden. Y nosotros naturalmente le pasamos el bosquejo. O usted puede visitarnos en nuestras páginas. Usted puede ir a heavenlyvision.org, como también en nuestras páginas de Facebook, Pastor Sal Sabino o Pastora Kenia Sabino. Así Qué es. Bueno es Dios. Y con gusto le serviremos. Padre, te damos gracias por tus hijos que nos están escuchando. En este momento oramos por sanidad a sus vidas, Señor, total sanidad en el nombre de Jesús. Oramos por paz, que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento. Oramos por fortaleza en tu vida y que en este tiempo tú te apasiones más de Dios, que en este tiempo tú tomes la decisión radical de estar en el Espíritu. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué bueno es el Señor!